Visita el Compás para agradecer a los compás. Orcopampa, cabecera del Geoparque Colca y Volcanes de Antagua. El distrito de Orcopampa, ubicado en la provincia de Castilla, forma parte del Geoparque Colca y Volcanes de Antagua. Se encuentra a una altitud de 3.796 metros sobre el nivel del mar. Mirador de Panagua. Desde el Mirador de Panagua se puede divisar el Valle de los volcanes de Coropuna y Solimana. Nos encontramos en este bonito mirador de Contayane, en el anexo de Panagua. Estamos a una altitud más o menos un aproximado de 4.800 sobre el nivel del mar y estamos a unos 18 kilómetros de la ciudad de Orcopampa. Y estamos aquí del mirador divisando lo que es el pueblo de Orcopampa. También estamos divisando el distrito vecino de Chilcaimarca. Estamos divisando el anexo de Chapacoco, que es su anexo del distrito de Chilcaimarca. También acá abajo estamos divisando el anexo de Huilluco, también pertenece al distrito de Chilcaimarca. En estos momentos de este hermoso mirador estamos divisando por este lado una parte de los volcanes existentes en el distrito de Andahuaylas, ya que estamos ubicados en la cabecera del Geoparque de Valle de los Volcanes. Y actualmente que vemos aquí está el volcán Pucamauras, más abajo está el volcán Pajla y enseguida más acá está Llutumauras. Son los volcanes que en este momento estamos divisando. El que les ha hablado es el señor Juan Cabana Quispe, guía turística de nuestro anexo de Panagua. Muchas gracias. Las cataratas de Panagua, o también consideradas como las cataratas congeladas, llevan ese nombre debido a que en los meses de mayo hasta agosto, las caídas de agua se mantienen congeladas. Como se ve, como se aprecia, en estos momentos vemos, visualizamos al frente nuestro catarata de agua o caída de agua, bien bonito, incluido arcoíris en pleno sol. También nuestro punto de atracción, nuestro Intihuatana, donde nos avisa la hora a todos los pobladores que habitamos por acá. Luego pasamos al siguiente punto, que es también nuestro cataratas de hielo, que en los meses a partir de mayo, junio, julio, recomendamos a toda la población visitar a nuestros cataratas de hielo, que es muy bonito. En estos momentos nos encontramos ya prácticamente deshielado porque ya la clima ya no le favorece y agradezco a todos los visitantes. Y para aprovechar, también invito a todos los visitantes nacionales, internacionales, al mundo entero que nos visite al anexo de Panagua del distrito de Orcopampa, de la provincia de Castilla, de la región de Arequipa, Perú. Estamos esperando, brazos abiertos para recibirles y muchísimas gracias. También los visitantes pueden observar la elaboración de alfarería panagüeña y elaboración de telares. Nuestra llamita que representa a nuestro llama carguero viajero. Hoy quiero demostrarles parte de este Danza los Llameritos donde acabamos de presentar en el anexo de Panagua a una altitud de 4.200 sobre el nivel del mar. Nos sentimos orgullosos de contar con esta danza, como también con una iglesia muy antigua. Orgullosos de ser panagüeños y como también como panagüeños nuestra fiesta patronal que llevamos en honor a la Santísima Cruz en el mes de mayo, 6 de mayo exactamente, y a ello invitamos pues a todos los visitantes, tanto locales como también internacionales. Los llameritos lleva este traje
como estamos viendo, acá hay un animal silvestre andino de esta zona. Llevamos nosotros porque es su hábitat, vivimos con él. Vivimos en estas alturas del anexo de Panagua, el llamero juntamente con el zorro. Y enseguida el llamero también cuenta con un pucucho, que este pucucho, pues el llamero utiliza como un depósito de su quinto. ¿Qué cosa es el quinto? Es la coca que a nosotros pues nos acompaña en todo trabajo, en todo viaje, en todo nuestro estadía, en cualquier momento que nosotros queremos aumentarnos de energía, ¿no? También el llamero cuenta, señores, con su huarca, es la onda para lanzar piedra, es un herramienta, no diríamos es una arma, sino que es una herramienta para defensa propia. Como también lleva su andalla con sus medias, lo denominamos izcacho, de lana de oveja, su pantalón netamente no hay quien nos pueda igualar, yo diría orgullosamente con este vestimenta, porque es original, de lana de llama, combinado de varios colores. Igualmente su poncho, igualmente su liglia, el chullo, la montera, son vestimentas originarios de esta zona, y la montera, que desde nuestros antaños, pues llevamos nuestra montera, los llameros, ¿no? Y también acompañando acá nuestro danzarín, también igualmente, vestido de la misma forma, con un poco pucucho de otro color. Este está elaborado de piel de llama, de piel de alpaca. En este caso, por ejemplo, tenemos de la piel de alpaca sure, ¿no? Entonces, la esquila es muy importante, donde el llamero, pues, en cada viaje que sale de este lugar, pues, utiliza en sus llamas cargueros para dicho viaje. Como también tenemos igual sus sandalias, sus medias, su pantalón netamente, como decía, de lana de llama, su poncho, su liglia, y como también su chullo y su montera. Orgullosos de este vestimenta, no hay en otro lugar que sea igual a lo nuestro. A una hora de Orcopampa, ingresamos al anexo de Huancarama, donde se puede visitar las aguas termomedicinales de Huancarama, complejo que cuenta con bungalows para turistas nacionales y extranjeros. Estamos situados a 10 minutos del distrito de Orcopampa y contamos con varios servicios en este lugar. Son servicios turísticos, tenemos complejos turísticos y baños privados. En primer lugar, vamos a ver que tenemos la piscina de aguas termales, termomedicinales, que está más o menos entre 40 y 50 grados centígrados. Y también ofrecemos el servicio de hospedaje, el servicio de jacuzzi privados, también familiares, servicio de bungalows que son privados, tipo hotel, para las personas que quieran hospedarse de viaje, viajeros o todas las personas en general. También estamos ofreciendo, tenemos restaurantes, tenemos comidas típicas, artesanía que se atiende. El horario de atención, estamos desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Para los contactos o reservaciones, comunicarse al 94-86-33-741, que es de la empresa Ecotuats de Huancarama. En estos momentos nos encontramos en el bungalow, que es un servicio que se brinda, que es de hospedaje y también de jacuzzi privados. Nos encontramos ahorita aquí en las cataratas de la Sirenita. Nosotros creemos mucho en la sirena, ya que este es un lugar turístico que nos viene del volcán Mistral, del agua caliente, y también se cuenta, ¿no?, la historia de que también en esas aguas calientes habita la sirenita. Venga a conocer Huancarama, Orcopampa, Castilla, Arequipa. Mi nombre es Segundo Cuyuya Cueva.
Teniente gobernador de acá de la comunidad campesina originaria de Huancarama. Es que nosotros cada año, el 3 de febrero, nosotros veneramos a nuestra Virgen de Ojopata, que la danza denominada Los Negrillos, eso prepara el mayordomo de nuestra Virgencita de Ojopata, y para debilitar y para que también exhiban todos los visitantes que nosotros acogemos en nuestra comunidad. ¡Que viva Huancarama! En el anexo al Guire se puede visitar la formación rocosa del Huayna Picchu. Su forma es similar al Huayna Picchu del Machu Picchu del Cusco. En el trayecto se pueden encontrar tres pequeños cañones. Bueno, mi nombre es Elizabeth, soy aquí comunera de acá del anexo de Alhuiri. Ahorita nos encontramos en el anexo de Alhuiri, justamente estamos observando también un andarivel. Estamos en uno de los cañones, en sí contamos con tres cañones, que sería el de Mulañán, este de acá es el de Runañán, y por acá atrás estaría el cañón de Chondoro. Ya, y ahorita estamos ubicados en el cañón de Runañán, donde nosotros tenemos un andarivel, que justamente es el punto de partida de acá, y el punto de llegada es allá, ¿no? Como vemos. Y bueno, el trayecto para llegar aquí a la zona desde Orcopampa es un promedio de 10 a 15 minutos, lo que es en carro o en bus, ¿no? Hasta Rincón, y luego es una caminata. Todo esto es una subida, demora algo de 25 a 30 minutos, ¿no? Dependiendo de las personas en cuánto tiempo lo vayan a hacer, ¿no? Pero eso es un promedio para poder llegar a la cima de aquí. Es como un pequeño mirador donde nosotros observamos, ¿no? Acá los cañones, el Huayna Picchu, que es, ¿no?, la parte más principal acá en Alhuiri que tenemos. Y también se observa pero más arriba se observa lo que es el Nevado Coropuna. Bueno, invito a todos a que puedan visitarnos aquí al anexo de Alhuire. Mi nombre es Modesto Guamaniqui Juamán. Soy comunero del anexo de Alhuire y estamos promocionando lo que es el turismo. Subiendo por acá vamos a ver lo que son las andenerías de Huayna Picchu. Son andenes ancestrales que tenemos. Nosotros vamos a presentar una danza que es la danza autóctona del anexo de Alhuire, que es el carnaval de Alhuire. También vamos a tener una exhibición, lo que es nuestra artesanía que tenemos allá al frente. Soy de anexo de Alhuire, estoy presentando artesanía. Como ven, hay lijas, ponchos, acá hacemos chospitas, fuluchas, estalillitas. Así, esto es para llevarse cuquita, una chospita. Ahí está mi cucataliguita, mimi. Acá tengo coquita para comer. Y esas cositas hacemos de lana de alpaca, así lamos en pushka, lo torcemos. Así de alpaca, y en esta herramienta hacemos. Es calvitas, se llama aguana. Con esta roquinita hacemos. Con estas calvas yo hago estas lijas, estos fuluchas. Y ponchos también de alpaquita, pura alpaquita a mano. Aquí está mi herramienta, con esas cositas yo lo hago. Le invito a las turistas para que se compren así artesanías, así más bonitas cositas. Muchas gracias. En el anexo de Misahuanca destaca el molino colonial del mismo nombre, el cual muestra y representa la riqueza mineral que existe en la zona. El molino muestra el proceso de transformación de las piedras ricas en oro y plata usando la fuerza del agua. Para transportar el material usaron el puente Rumichaca. Y mi nombre, para presentarme, es Sixto Alberto Guamani Guarua. Soy de la comunidad de Misahuanca. Misahuanca está a 7 kilómetros del distrito de Orcopampa. Con un recorrido de 10 a 15 minutos en vehículos motorizados. En bicicleta está a 30 minutos.
Ya a pie, caminando, está a 1:20, a 1:30, ¿no? De acuerdo a lo que uno establece, pues, su caminata. Bueno, este lugar es un molino colonial que realmente este molino, apenas que hayan llegado los españoles, se han recorrido toda América, todo nuestro país del Perú, y para lo cual una de sus estaciones para extraer mineral lo han establecido este lugar. Este río se llama Arguaya. Estamos a la orilla del río Arguaya, aproximadamente a unos 10 metros a 15 metros será. Pero esto era el centro de, ¿qué le digo?, de la molienda de los minerales que extraían del anexo de Ayuire, de todo, de acá, de esta comunidad, también de las otras comunidades vecinas, porque se ha encontrado en todos los lugares las minas españolas, algunos tipo subterráneo, algunos tipo chimenea y algunos tipo galería, ¿no? Entonces, ellos muy probablemente han explotado por unos 2 o 3 cientos de años, ¿no? Porque españoles llegaron en los años 1800, no, en 1454, en adelante hasta 1821-22, prácticamente es un buen tiempo. Entonces, aquí este tipo de materiales para la molienda, ellos utilizaron el agua. De acá a unos 100 metros más o menos está el reservorio donde que ellos guardaban el agua. Y en el momento de la molienda ellos soltaban y abajo tenía una mariposa, y esa mariposa con las aletas hacía el movimiento de todas estas piedras. Imaginemos que estas piedras no es de poca cosa, es una piedra tallada y tiene un peso aproximadamente, por lo menos estamos hablando de unos 3 a 4 toneladas de peso, pero el agua, como un líquido vital, ha hecho un trabajo bastante reforzado, ¿no? O sea que hacía un refuerzo el agua para hacer mover estas piedras. Nos encontramos en el puente de piedra, en quechua es Rumichaca. Este Rumichaca prácticamente es de los tiempos coloniales, porque los españoles, extrayendo los minerales por este puente, pasaban porque este río en las épocas de la lluvia se recarga bastante. Ha tenido varias víctimas más abajo, entonces por la razón ellos también tuvieron seguramente víctimas, entonces construyeron este puente. Entonces este puente realmente es colonial, ¿no? Por acá pasaban con cargamentos de mineral en diferentes animales, llamas, burros, caballos, mulas. Toda la extracción del mineral se lo llevaban, dice, hasta Matarani, hasta el puerto principal de la ciudad de Arequipa, ¿no? Entonces, a pie hay caminos que cruzan por todo el Valle de los Volcanes, cruza Palau de Viraco, baja por la cabecera de Aplau y llega, pues, hasta Matarani, esos caminos. Ahorita mismo recién llegado, ahorita mismo recién llegado, carga de cerrado, carga de abierto, carga de cerrado. La iglesia de Misahuanca presenta una sola nave con techo a dos aguas cubierto con paja y con campanarios a los lados. En las esquinas presenta cuatro capillas que son arreglados en épocas de festividades. Esta catedral de la comunidad campesina de Misahuanca tiene una arquitectura prácticamente antigua, colonial,
porque esta iglesia es colonial, está reconocida como patrimonio de la nación, y las pinturas, las estructuras prácticamente son antiguas, y las pinturas prácticamente son naturales, ¿no? Que realmente permanece y se establece, casi no se ha hecho ningún cambio, es original que lo construyeron aquellos constructores. De igual forma, el techo está pues techado de madera, garrizo, icho, ¿no? Que es también de la zona. Bien, señores visitantes, muy buenos días con todos. En primer lugar, la comunidad campesina de Misahuanca, de Sitio Orcopampa, ¿no? Y les presento, ¿no?, a una agrupación de Cruz de Madres, ¿no?, y también la Junta Directiva, quienes ellos van a exponer sus platos típicos de la zona, ¿no? Invitamos a todos los turistas nacionales e internacionales que vengan a saborear los ricos platos de la zona. Mi nombre es Susi Llano, también una comunera de la comunidad de Misahuanca. Y les voy a presentar mi plato típico de la comunidad. Les voy a presentar lo que es el picante de quinoa, que mayormente lo comemos así en las fainas o en las fiestas costumbristas, ¿no?, de acá de la comunidad. Y como siempre, que no falta la canchita con el queso. Y la quinoa lo cosechamos acá en la temporada de mayo, junio, y lo hacemos secar y lo hacemos servir. Y también tiene las habas, que es de acá de la comunidad, tiene las papas también, que es de la comunidad, y el charqui, que también lo usamos, ¿no? Y el cochayuyo, que es la compañera. Mi nombre es Ana Vilma y soy comunera de Misahuanca, y aquí les quiero presentar un rico plato típico, es que es el revuelto de habas. Este plato consiste en picar las habas verdes, que son verduras, y contiene queso, leche y papa, y acompañamos con un poco de arroz en esta temporada del mes de enero y febrero. Pero cuando las habas se secan, nos hacemos el desayuno de habas, que contiene su canela, agua, y eso es así. Este está con leche, este es el estado del desayuno de habas, sin leche. Es molido con canela y clavo hervido. Y mi jojawa, este es mi kipuna, mi jojawa viene acompañado con maíz para mi desayuno de habas. Cancha. Mi nombre es Lucía Aita, mi plato se llama alpa. Este plato típico se llama alpa, comemos en primero de enero, cuando reciben en vara los comisarios, eso llevamos. Este plato contiene habas, maíz, trigo molido, es huatacay. Sus ingredientes son sal, ajo, comino, eso nomás. En la zona crece habas, trigo, todo lo que es natural. En el anexo de Tintaymarca se ubica la Plaza Romántica de Tintaymarca, que goza del Templo de Nuestra Señora de la Asunción de Tintaymarca, declarado como Patrimonio Cultural de la Nación en enero del 2011 por el Ministerio de Cultura. Mi nombre es Eustaquio Feria Vargas, bueno, encargado de repente por estos años de nuestra iglesia de acá de la comunidad de Tintaymarca. Según la historia de los antepasados, pues no sé, lo han hecho los antiguos en el siglo pasado, el siglo XIX, ¿no? Ya tiene más de 100 años. Y bueno, con el correr del tiempo, se ha estado algo deteriorando ya, como vemos ahorita. Acá en las paredes hay fotografías sobre la restauración que se hizo en el 2010, ¿no?, con Patrimonio Perú. Bueno, vuestra iglesia está reconocida por el INEC, y entonces ha autorizado
con los permisos, ¿no? INESE se ha hecho la reconstrucción, la restauración de nuestra iglesia. Entonces, como ahorita lo vemos, ¿no? Y acá, como ustedes ven, nuestra iglesia cuenta con un retablo, ¿no? Que contiene nuestros santos, nuestra virgencita de la Asunta, San Antonio, que está abajo, y también es nuestro santo Corpus Christi. Bien, quisiéramos explicar de repente esta danza costumbrista, creo que en toda la zona alta de Castilla. Danza, nombre de la danza es el Inti, ¿no? Y lo bailamos en honor a la Virgen patrona en esta comunidad de Tintaymarca, Virgen de la Asunta, que es nuestra patrona de la comunidad. Ya, los atuendos acompañan a tres danzarines, ¿no? Y más un negro o dos negros, puede ser, que animan la coreografía. Y bueno, el atuendo, como la ven, llevamos un turbante con diferentes adornos y diferentes modelos, ¿no? Igual una capa, ¿no? Con sus diferentes adornos. Igual la pechera y también un interior como es el nuevo base del danzarín. Ya, y esto lo danzamos, como ya les expliqué, en honor a la Virgen de la Asunta, ¿no? Como lo llamamos los, prácticamente en la fiesta somos los ángeles de la Virgen respaldando en esta festividad, ¿no? Y el nombre de los trajes también, diferentes trajes que de repente acostumbramos tener en nuestra zona, tienen su nombre. En esta oportunidad estamos con los tres ángeles de la Virgen Asunta. El Parque La Laguna es un centro recreativo para toda la familia. Su principal atractivo es la forma de corazón que tiene. Se puede observar aves acuáticas de la localidad. Los visitantes pueden llegar a través de buses hasta el terminal terrestre de Orcopampa y movilizarse en empresas de taxis y mototaxis, conocedores de los distintos sitios turísticos. En estos momentos nos encontramos justamente en nuestra terminal terrestre e invitar a todos los amigos turistas que van a visitar a nuestro distrito Orcopampa a nivel regional, nacional y internacional, ¿no? Que vengan y lo invitamos. Y parte de mi persona es, mi nombre es Víctor Puma Quispe, gerente general de la empresa de turismo Imperio CIMESAC. Está constituido legalmente en nuestra localidad de Orcopampa en modalidad de taxi. Y brindamos expreso de taxi a los cataratas que tenemos, zonas turísticas en ámbito de Orcopampa. Tenemos también a Panagua, hermoso catarata, que ya en nuestra localidad invitamos a todos los turistas, ¿no? Y también tenemos a Huancarama y en otros lugares también, ciertos lugares en las comunidades que tenemos. Invitamos a todos los turistas que nos visiten y nosotros estamos para servir con nuestra modalidad de taxi y para brindar, pues, con calidad, ¿no? Con eficiencia y calidad en nuestro trabajo. También contamos con debidamente conductores que son adecuadamente capacitados, ¿no? Ellos son capacitados y contamos con todas las normas que nos rige el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a todos ellos que estamos listos y prestos para prestar servicio, ¿no? Al turismo internacional y nacional que venga, que nos visita a nuestra localidad de Orcopampa. Somos señoritas turistas, que somos una asociación de turismo de Orcopampa, que tenemos resolución reconocida, somos fundado en tantos años ya, y hacemos servicio para el pueblo de Orcopampa y a todo el público. También invitamos a los turistas nacionales e internacionales para hacerles un servicio hacia diferentes sitios donde se encuentran, como digamos a los baños de Huancarama, se puede hacer a la catarata de Panagua, bueno, esos sitios, ¿no? Donde más o menos
está reconocido. El terminal terrestre Orcopampa, bueno, viene trabajando con todo lo que es el control de dispositivos de bioseguridad y también y controlando, ¿no?, a toda la gente que nos visita el uso de doble mascarilla, que ahorita está estrictamente, ¿no?, el control, el carné de vacunas y la desinfección de manos con alcohol. Entonces, la recomendación, ¿no?, para todos los usuarios, los visitantes que se apersonen acá, ¿no?, a visitar el terminal terrestre, sería eso, ¿no?, que cumplan con todos los requisitos de lo que es bioseguridad. En cuanto al viaje, se realiza el embarque media hora antes, siempre con tiempo, para evitar, ¿no?, cualquier tipo de dificultad o algún contratiempo. Y se recomienda de todas maneras que venga siempre la persona que va a viajar, ¿no? Evitemos siempre traer a nuestros familiares, nuestros amigos. Y bueno, esa sería la recomendación. Venimos trabajando todo el día, el control es estricto durante todo el día. Y bueno, hacer la invitación, ¿no?, a todas las personas que están viendo. Bueno, mi nombre es Edwin Moyocabana Yambo, artesano de aquí del distrito de Orcopampa. Vengo trabajando lo que es la naturaleza, tallados en piedra, ya sea de río, piedra volcánica, y la piedra que tenemos en Panagua, piedra caliza. Mi nombre es Julia Vera Guerra, soy artesana de acá del distrito de Orcopampa. Pertenezco a la Asociación Manos Mágicas de acá de Orcopampa. Somos 25 socias y trabajamos todo lo que es alpaca en ovino. Le voy a mostrar, por ejemplo, acá un producto, es un ponchito de pura alpaca, hilado a mano, tejido a mano, igualmente el gorrito, y es un conjuntito, ¿no?, con su mitón, ¿no? Y hace, por ejemplo, la chompa es de pura alpaca. También tenemos ahorita no lo tenemos, también hacemos ovino hilado teñido a natural. En esta oportunidad, el que les habla es el señor Juan Cabana Quispe, artesano, uno de los artesanos en el distrito de Orcopampa. Estamos nosotros dispuestos a demostrarles nuestro trabajo en artesanía, lo que practicamos acá en el distrito de Orcopampa, en la provincia de Castilla, región Arequipa. Lo que es la artesanía en cerámica o en arcilla, también en Orcopampa nosotros elaboramos lo que es el tallado en piedra. Como vemos acá, un hermoso ave que está tallado netamente de piedra. Todo es piedra, piedra, ¿no? Entonces también acá en otra posición también un cóndor que es netamente también piedra. Acá están las llamitas que también están talladas de pura piedra. Gracias a Dios tenemos la materia prima para poder confeccionar o elaborar estos objetos. Como también tenemos aquí un cántaro. Si bien es cierto, el cántaro de acá de Orcopampa es muy cotizado y muy solicitado en otros lugares por el solidez y la resistencia que tiene. No, este cántaro tiene otra combinación de material que estos objetos pequeños, porque estos son objetos decorativos, ¿no? Y ya el cántaro es un utensilio que se utiliza ya para alimentación, diríamos, ¿no? Mayormente se utiliza para la preparación de la chicha. Realmente acá tres materiales fundamentales que nosotros utilizamos: la arcilla roja, la arcilla blanca, la arena negra volcánica y piedra paniza molida. Son los materiales que le dan la resistencia al cántaro para la chicha. Este es un tamaño que nosotros denominamos ojral. No, hay cántaro más grande que nosotros también hacemos, denominado tuston, que tiene una capacidad de 45 a 50 litros. Este tiene una capacidad de 25 a 28 litros de chicha. Y más pequeño que este cántaro es el medio, ¿no?, que tiene una capacidad de 12 a 15 litros. Son la artesanía que en Orcopampa ofrecemos a todos los visitantes, ya sean nacionales, internacionales o locales, y para el mundo entero,
al quien le gusta, siempre bienvenido para que nosotros podamos ofrecer y que se lleven un bonito recuerdo de Orcopampa. Muchas gracias. Bienvenidos al distrito de Orcopampa, les invitamos a que vengan a conocer nuestros lugares turísticos, conociendo también a la municipalidad, donde cuenta con una oficina de turismo donde damos información al turista. El horario de atención es de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 12 y media del mediodía, y en las tardes a las 2 de la tarde hasta las 5 y media de la tarde. ¡Somos gente de Chepeque!